Fecha 26, el taladro recibía en Banfield a Independiente. El rojo formaba con Benítez, Delgado, Cuesta, Figal, Zárate, Ascacíbar, Carrizo, Salvio, Arnaiz, Jurado y el Kun Agüero. Empezaba Independiente atacando, en los pies del Kun Agüero aplica freno, pase atrás para Ascacíbar, este se la devuelve a Carrizo, derechazo, se la cuelga en el ángulo al arquero, 6 minutos casi marcaba el reloj, el rojo ya estaba arriba en el marcador por 1-0, vemos otra vez el zapatazo del 8, que bien acostumbrado está en Independiente. Federico sumaba su quinto gol en este torneo. Otra más para Independiente, esta vez Delgado, el 3 iba hasta el fondo, freno al medio, derechazo la picaba, al otro ángulo sacudían las telas arañas Independiente, el rojo estaba on fire, vemos otra vez el enganche del muchacho de botines violeta y a cobrar. Rafael sumaba su tercer gol en el rojo. Ya estamos en el segundo tiempo, Independiente seguía insistiendo, el Toto Salvio le pegaba al arco, había córner. De ese tiro de esquina, Arnaiz le pegaba, la mandaba a la cancha de Lanús. Lateral para Banfield, 77 minutos, centro de primera, sin problema para Benítez. Insistía Banfield, quería el descuento, otra vez al arco, travesaño, el rojo se salvaba y la tiraban al medio de la cancha. Otra vez Banfield, el taladro insistía, pero el 1 decía presente. De ese tiro de esquina venía la situación para Banfield, otro más que la tiraba por arriba del travesaño. 88 minutos, Carrizo quería su segundo gol en esta tarde noche, el arquero se quedaba con la pelota en dos tiempos. Independiente le ganó a Banfield por 2-0. Volvemos a Avellaneda, donde el rojo recibía a Arsenal. Independiente estaba puntero con 62 puntos, Boca les pisaba los talones con 57, River con 55. Independiente formaba con Domínguez, Cuevas, Vareiro, Velázquez, Galeano, Cano, Vera, Barco, Benítez, Luciano y Albertengo. Atacaba Independiente la primera del partido, Albertengo se iba hasta el fondo, le cambia de palo al arquero, este se queda paradito, el 19 festeja con toda su gente, apenas empezado el partido, el rojo abría el marcador, vemos otra vez como el 19 entre 3 le pega al arco y el arquero se queda mirando. Atacaba Independiente por el sector izquierdo, 12 minutos decía el reloj que iba, atacaba Vera, en dos tiempos le pega al arco, muy buena respuesta del arquero. Benítez, la para, da media vuelta y el arquero lo salvaba a Arsenal. 22 minutos, todo era pim pum pam, Luciano le pegaba al arco, muy buena respuesta del arquero. Otra más para Independiente, 37 minutos, la bocha demasiado alta, se iba. Ya estamos en el segundo tiempo, Arsenal recién quería sorprender, de primera pasaba raspando el palo la pelota. Albertengo, picadita para Benítez, le pega al arco, muy buena respuesta del arquero, pero estaba en posición adelantada. 62 minutos, vemos una amonestación de Vera por entrarle bastante fuerte a un jugador de Arsenal. Cambios, Sosa, Castañeda y Velo adentro, Vera, Luciano y Barco se retiraban. 69 minutos, seguía atacando Independiente en los pies de Lucas Albertengo, el 19 se pasaba 2-3, derechazo, la tiraba por arriba del travesaño también. El Chuco Sosa, 86 minutos, tenía su oportunidad, pero el 32 se la negaba. No hubo más situaciones, el rojo le ganó a Arsenal por 1-0. En La Plata, Estudiantes recibía a Independiente. El rojo llegaba campeón a esta fecha porque Boca ya había jugado su partido y no pudo conseguir los puntos necesarios para seguir en la pelea. Domínguez, Cuevas, Vareiro, Velázquez, Galeano, Ascacíbar, Vera, Barco, Benítez, Luciano y Marcos Rubén, los 11 del conjunto de Independiente. Benítez quería salir jugando, Gómez le afana la pelota, se la daba a Quintana, zurdazo ahí de tres cuartos de cancha casi, tremendo golazo, marcaba el pincha, 13 minutos, Estudiantes se ponía arriba por 1-0, vemos otra vez la repetición, la mala salida de Benítez, recuperan, la bocha para Quintana, zurdazo, hace un efecto de comba, el arquero Domínguez trata de meter un manotazo y no la puede alcanzar. Seguía atacando Estudiantes por el sector derecho, no conforme con el primer gol, quería el segundo, Graciani batía a todos los jugadores, pero el 31 salvaba Independiente. Otra vez atacaba el rojo vestido hoy de azul, bocha de izquierda hacia derecha, se la picaban a Barco, el pibe iba a echar el centro, pero Andújar se quedaba con la pelota sin problemas. Estudiantes seguía atacando, no podía salir Independiente, Quintana le pegaba otra vez y Domínguez salvaba el rojo. Benítez por el sector izquierdo antes de irse al primer tiempo, Marcos Rubén le daba la habilitación a Vera, esta le dejaba un poquito más atrás Casíbar, bocha para Barco,
le da un bombazo, pero estaba en posición adelantada. Segundo tiempo en marcha, córner a favor de Estudiantes, González Pires banca la pelota, media vuelta, derechazo, se iba fuera a penita. Marcos Rubén tenía su oportunidad, Andújar también se la negaba. Cambios en el Rojo, Sosa, Castañeda y Velo adentro, Luciano Vera y Barco afuera. 78 minutos, pelota de Marcos Rubén, casi se la afanan, derechazo cruzado, no fue lo suficiente para vencer a Andújar. Marcos Rubén otra vez con la bocha, a colocar, la pelota pegaba en el palo, se salvaba Estudiante. Vamos a ver una amonestación a los 89 minutos de Galeano, que le entraba bastante fuerte e impotente a un jugador de Estudiante. Velázquez no se quedaba atrás, unos minutos después, también iba a ser amonestado por otra infracción sobre otro jugador del Pincha. El campeón perdió el invicto contra Estudiantes 1-0.